Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de Twitch. Les habla su amigo Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a una transmisión en directo más de Donkey Kong Country Returns, nuestro segundo episodio. Y pues es una transmisión en directo en la que vamos a estar platicando del E3, básicamente porque hoy terminó el E3, hoy fue la cúspide de la E3 y bueno, la E3. La E3. La E3. Pero bueno, sean bienvenidos muchachos a esta transmisión en directo. Recuerden que estamos a 17 seguidores de los 100 seguidores. Y si llegamos a los 100 seguidores para esta semana o para la siguiente. No, para la siguiente, les voy a dar dos semanas. Les tengo una sorpresa preparada. Pero pues eso dependerá de si llegamos a la meta. Si no llegan a la meta, ni modo, chavos, ni modo. Seguiremos en la búsqueda de los 100 seguidores, pero pues no habrá recompensa, ¿no? Así que compartan este directo, chavos, hagan spam, hagan difundan este directo, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, sean bienvenidos, muchachos, a la transmisión en directo. Donkey Kong Country Returns, episodio número 2. No puse el juego, así que déjenme pongo el juego. Ya que pongo el juego, pues ya pasamos a la intro y ahora sí ya comenzamos, ¿no? Nada más que cargue el juego y pues ya. ¿Qué digo? No tarda mucho porque nada más es un clic y ya está. Así que pues ya está hecho el clic, así que ahora sí. Sean bienvenidos. Donkey Kong Country Returns, episodio número 2. Comenzamos. ¡Oreと付き合ってください! Ahora sí, muchachos, sean ustedes bienvenidos a pues nuestro nuevo episodio de Donkey Kong Country Returns. No sé por qué marca 82 seguidores y hace rato revisé y éramos 83. No sé si esto no ha actualizado o ya alguien dio un follow. ¿Quién sabe? Estas cosas son bien raras. Pero bueno, vamos a suponer que estamos a 17. Sí, si hay speech. Pues esa es la temática de la serie. Si hay speech. Ah, es que está muteada, claro. La muteé para que no me interrumpieran la intro, claro. Ya tienen speech. Es que sí, olvidé que se las había muteado para que no obstruyeran en la intro, no interrumpieran la intro poderosa. Pero bueno, ayer pues llegamos al mundo número 3, llegamos al acueducto agobiante. Entonces a lo largo de este episodio vamos a estar atravesando el mundo 3 y creo que el mundo 4. Así que pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar este mundo y pues vale. Snowy de Eka 1234. Te está diciendo que... Kuiku, ¿quién es la mona china que está en la esquina de arriba? La presento. Diego M202. Te está diciendo que... ¿Estás bien, Kik? Te escucho algo cansado, W. Sí, estoy bien. Presaris. Te está diciendo que... Hay mucho que hablar. Hoy pelearemos con el pinche Gilberto. ¿Ah, sí? ¿Hoy toca pinche Gilberto? Perfecto. Hay mucho que hablar, muchachos. La E3. Una feria decepcionante. Decepcionante. Bueno, Nintendo la rifó, se la rifó. Nintendo se la rifó, la neta. Pero las demás conferencias, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ubisoft. Terrible. Solo tuvo un bombazo y lo demás, pues, puro update. Y su Just Dance anual. Microsoft. Puro trailer sin fecha. ¿Qué otra se presentó? Capcom, güey. Capcom fue una mentada de madre. O sea, la conferencia de Capcom, no sé, fue un chiste, fue una falta de respeto. O sea, dos juegos, de los cuales los dos juegos ya habían salido, ya eran libres. Ya nada más fueron updates. Y lo demás, ¿qué fue? Torneos. ¿Qué digo? A mí me gustan los esports, ¿no? Pero para un E3. Y para que al final me digas, ah, sí, Quiero sigue nuestras redes sociales. Robloxiano.
Te está diciendo que... No somos así. Buenas, buenas, ya llegó su PN dejo favorito y la E3 mal Nintendo decepcionante. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué dices que Nintendo fue decepcionante si la E3 de Nintendo estuvo buena? La E3 de Nintendo fue buena. Aunque ningún juego me enganchó, la neta, o sea... Ningún juego me atrajo, ¿sabes? Pero no desprestigio la E3 de Nintendo, o sea, la E3 de Nintendo estuvo muy buena. No me digas que querías tu Kirby o tu Mario Odyssey 2, no sé, ¿por qué no te sorprendió? ¿Por qué no te gustó la E3? O sea, a mí no me gustó. Bueno, sí me gustó la E3, me gustó mucho la E3 de Nintendo, pero... ¿Sabes? Ningún juego me atrajo, no sé por qué. O sea... Wey, Kirby Robloxiano te está diciendo que no hay Crashito ni Pikmin 4. Mira, Crash todavía puede llegar. Y es muy probable que llegue. ¿Por qué? Porque recordemos que queda un lugar para el pase. Y pues obviamente van a cerrar con lo mejor, entonces... Crash todavía puede llegar, Smash Bros. Y Pikmin 4... Pues, sí, falta Pikmin 4, pero pues primero que salga el Metroid Prime 4, wey, o Zelda Breath of the Wild 2. Santos Anthony, te está diciendo que... ¿Me das permiso de usar el Speak? Sí. ¿Por qué pides permiso? Sí, 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 te ocupa el Speak. ¿Cómo se pasa esto? Compu, no empieces, por favor, te acabo de prender en todo el día. Bueno, no, ya, te ocupé hace rato. Pero, compu, te acabo de prender, por favor. No empieces a hacer ruidos extraños. Wey, Johan777X. ¿Qué dice Johan? Te está diciendo que... Hola, no vine el directo de ayer. Ah, no te preocupes. Tienes la repetición y si no, pues básicamente empezamos Donkey Kong Country Return. Ya vamos en el tercer mundo. Miren cómo van esos pollitos de... Pinches pollitos. Pero nada, no te preocupes. Pues, te digo, solo te perdiste de los primeros dos mundos. Te perdiste del épico clip de pinche Gilberto. ¿Qué otra cosa te perdiste? Nada más. Wey, Diego M202 te está diciendo que... Ahora, ¿cómo que tu compu hace ruiditos? Jus, jus, jus. Wey, Presaris te está diciendo que... Yo no he visto la E3 terminando el directo, lo veré, de hecho hace rato me salieron spoiler de la E3, chales. ¿Y por qué no viste la E3? ¿Qué pecado más grande es ese que no hayas visto la E3 todavía? Wey, Kirby Robloxiano te está diciendo que... Pinche Gilberto. Pinche Gil... Wey. Yo soy GM. ¿Cómo eso pasó? Te tan está rápido? Diciendo que... Buenas, Chatiki. Buenas, yo soy GM. ¿Cómo andamos? Ok. Ya. Buenas, yo soy GM. ¿Cómo andamos? Wey, pero bueno, ¿cómo les, qué Kirby les parece? Kirby Robloxiano te está diciendo que... Ya se murió. Ya se murió. O sea, a mí... A ver, el Metroid se ve buenísimo. Se ve muy bestia. El rediseño de Samus me llama la atención, ¿sabes? O sea, yo... No es como que le hubiera dado un rediseño a Samus, pero el rediseño pues ya se lo dieron. Y se ve bien la desgraciada, la Samus. Se le ve bien el rediseño, ¿no? El juego no me llama porque pues no he jugado ningún Metroid, ¿no? Es que es el problema, como no he jugado Metroid, pues no... Me da igual. Es como... No es mi juego. Luego, Mario Party. Me llama la atención el online. Que pues tenga 100 de los mejores minijuegos de toda la saga. Es uno de los únicos juegos que me llama la atención. Pero, ¿qué pasa con ese... con ese juego? Solo son 5 tableros. Solo son 5 tableros. Y digo, para los estándares de un Mario Party son muy poquitos. O sea, bueno, los actuales no. Digo, Mario Party 10 tuvo tres escenarios. Pero pues para el Mario Party 4, el 5, que fueron los que yo más jugué, pues se queda bien pinche corto. Entonces, por bajo esa, sí me estoy echando un poco para atrás, ¿sabes?
¿Qué otro juego anunciaron? El Mario Golf, que digo, no sé, no, como que los Mario Deportes recientes no me están llamando. Toby001 te está diciendo que... ¡Holy Kick! ¡Holy Toby! Wey, ¿por qué la es... Yoshi GM te está diciendo que... ¡Eso tiene bien, gracias! ¡Muy contento por cerrar este E3 muy chingón! ¡Wey! ¡Qué bueno! Danis MX te está diciendo que... ¿Y la Switch? Ay, la Switch Pro, yo quisiera saber eso. ¿Dónde está su Switch Pro, pinches insiders? No sé. Wey, Toby001 te está diciendo que no va a haber Switch Pro. Wey, Santos Anthony, ¿y aquí qué? Te está diciendo que el E3 de Nintendo estuvo bien porque se presentó un nuevo Metroid 2D, nuevo WarioWare y un vistazo a la secuela de Zelda BOTW, pero si lloré porque mi predicción que hubiera un nuevo Donkey Kong. Ah, eso sí, el WarioWare, güey. Qué bonito el WarioWare. O sea, el WarioWare se ve bestia, güey, se ve bestia. Pero no me llama, ¿por qué? Porque es multiplayer y yo no tengo con quién jugar, o sea, yo lo jugaría solo y sé que ese juego a las 10 horas me va a aburrir. Entonces, hay otro juego menos para mí. Les decía, los Mario Deportes no me llaman, no sé. ¿Qué otro juego anunciaron? Pues el Shin Megami Tensei se ve bestia, pero pues no he jugado ningún Shin Megami Tensei. Entonces... No, paso también. Chrisaris, te está diciendo que... Ya sé, es un pecado muy grande no ver la E3 ahorita terminando el directo. Voy a ir a la iglesia a confesarme y veré el directo. Nah, ponte a ver el directo de una vez antes de este directo y ponte a ver el directo. Porque si no te vas a comer muchos spoilers. O quédate, pero te quedas bajo tu propia responsabilidad, como quieras. Wey, Toby001 te está diciendo que... Y el Zelda de Pedo Geek. Si jugaste el primero a ese y que no tiene excusa. Ah, sí. Jugué el primero. De hecho, es del único. El único juego. Bueno, es que. O sea, el juego que más me gustó de este E3 2021 fueron los Mario Plus Rabbids. Pero solo ese juego. El Mario Plus Rabbids. O sea, el Zelda. Santos pues, sí. Anthony. Te está diciendo que... ¿Te gustó el nuevo personaje de Smash? Esa es otra, güey, esa es otra. O sea, me emocionó, el personaje me emocionó. ¿Por qué? Porque, pues, güey, ese es Tekken, güey. Tekken en Smash... Pinche barrio. Tekken en Smash Bros. O sea, ¿saben el prestigio de eso? ¿Saben el valor que le da a Smash eso? El que tengan Tekken en Smash. O sea, la marca me encantó. Tekken en Smash Bros. El personaje no me gustó. Wey, Toby001 te está diciendo por la que... jugabilidad. Porque va a ser un Ryu. ¿No va a ser... te gustó el Zelda? Híjole, como que tus gustos están cambiando. Wey, yo cuando Danis dije que no MX te está diciendo que... Eso sí, aunque Nintendo fue la mejor en conferencia, el E3 en general se me hizo muy game. Wey, Presaris, te está diciendo que... De hecho, ahorita estoy bajando el volumen como loco para no escuchar nada del E3. Mejor regreso en un rato para escuchar. Sí, corre, corre. El E3 es primero. A ver, voy a mutear Speech tantito, me está interrumpiendo. Zelda Breath of the Wild me gustó. Me gustó mucho el Zelda Breath of the Wild 2. ¿Por qué le pongo pero? Porque pues no, todavía no hay fecha, 2022, ajá, pero ¿cuándo? Y hace rato salió la noticia, que sí, Nintendo dice que va a salir para 2022, pero nadie garantiza, o sea, Nintendo no nos garantiza que sí va a salir en 2022. Entonces ese es mi problema con el Zelda, es de, ¿sí me los vas a sacar para 2022 o me vas a aplicar la Breath of the Wild que me vas a tener esperando, ¿no? Ese es mi problema con Breath of the Wild 2. El personaje de Smash me gustó Tekken, les digo. Pero la jugabilidad, no sé, siento que ese personaje no lo voy a usar.
O sea, no, no lo voy a usar. Aparte de que me había emocionado, yo dije, va a ser Crash, va a ser Rayman, va a ser Rabbids, uno de ellos tres, o pues otro personaje, ¿no? Y no, no fue ninguno de ellos. Todo fue así, como de chale. ¿Qué digo? O sea, yo lo voy a disfrutar porque me encanta Smash Bros. Ultimate. Entonces, el personaje le va a dar amor y tiempo. El Mario Party es el que podría considerar comprar. Pero pues, solo son 5 tableros, chavos. Es muy o sea, para mí es muy poquito. Siento que me voy a aburrir rápido. ¿Qué otra cosa? El WarioWare me encantó. Pero pues es un juego multiplayer, entonces no creo que le sacaré mucho provecho. El Mario Golf, les digo, los deportes de ahorita de Mario no me están jalando mucho. No sé si sean las ropas, no sé si sean los modos historias, no sé, pero hay algo tienen los juegos de deportes de ahorita que no me están atrayendo. Aces tampoco me gustó mucho. Shin Megami Tensei, no he jugado ningún Shin Megami Tensei, así que no puedo opinar nada al respecto. ¿Qué otro juego para Nintendo? El Super Monkey Ball. Me encantó. Pero no es de Nintendo. ¿Qué otro? El Monster Hunter Stories. No sé. Bueno, me alegra que el personaje de Smash no haya sido de Monster Hunter. Eso es como que me da tranquilidad, ¿saben? Pero pues en general, el E3 de Nintendo es muy bueno. Ah, el Metroid. O sea, sé que el juego se ve buenísimo. El Kick lloró cuando mostraron al macaco en la bola, dice el Toby. Sí, yo sí me emocioné, güey. Porque pues yo sí le invertí tiempo al Monkey Ball. O sea, yo de Monkey Ball ya está speech, ya pueden comentar con speech. Yo de Monkey Ball jugué el 1, el Adventure, el Banana Blitz, el de 10. Y creo que llegué a probar el Step and Roll. Creo. Pero lo que voy es que, o sea, el Super Monkey Ball sí le invertí su tiempo. Ok, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que subir rápido. No manches. No importa. Dice Toby, pinche speech leme. Pues ahorita ya te debería de leer. Pero bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Qué les pareció la E3? ¿Les gustó o no les gustó? Qué mala puntería tienes, Kik, por Dios. Qué mala puntería tienes. Ahora. Ahora. No. Como diría la canción, gámbate, gámbate. Esfuérzate, Kike, esfuérzate. Ahora. Ahí está. Ay, apenitas, güey. Pero pues sí, la E3 estuvo buena. Aunque como dijo Danis, toda la E3 estuvo mala, pésima. Y luego el Summer Game Fest, oh, también. Pero bueno, la pregunta del día sería, ¿qué juegos piensan comprar? O sea, yo pienso comprar de todo lo que anunciaron o de todo lo que está anunciado. Pokémon Mask Legends, Mario Plus Rabbids y ya, son mi prioridad. O sea, esos dos caen día uno. Otros juegos que como que pues sí, pero pues ahí veré. El Pokémon Mario Party y el Toby001 Zelda. Te está diciendo que la de Capcom y Bandai Namco se quedan en el estante de malas conferencias. No vi la de Bandai Namco porque pues me puse a ver videos en YouTube. Aparte de que vino mi abuelita a comer, entonces pues no pude ver la de Bandai Namco. No pude ver la conferencia de Bandai Namco. Toby001 te está diciendo que igual la de Square Enix. Esa no la vi por flojera, pero dicen que estuvo malísima, que fue un pura cinemática y entrevista y que fue demasiado Marvel.
Pero pues no sé, no sé si me puedan corroborar. Y no sé, el personaje de Smash. Es que el personaje de Smash, hay algo con el personaje de Smash que no. Hay algo con ese personaje de Smash que no me está convenciendo todavía. El cangrejo se quedó ahí. Con cuidado. ¡Ay, maldito! ¡No, pinche! ¡Mongol! Dice Danis, no olvides la de 2K, que fue, hey, una videollamada chafa. Johan777X que está diciendo que jugarías el Mega Man X4. No tengo el juego, así que... A ver... ¿Son animales muertos? Miren, ahí está el trucho muerto. F por el trucho. Pero no acaba de ver nada. No. ¡Ay! Pero güey, salté. Ah, claro. Yo salté bien. Yo salté bien. Dice. Güey, Toby001. Que está diciendo que. Acto seguido, pondría la de Nintendo como mejor conferencia y luego la de Microsoft, que estuvo aplaudible para los fans. Que sí, Nintendo ahora sí se rifó. Nintendo ahora sí se esforzó. Ahora sí le echó ganas. Y por eso no hay que ser haters y decir, ay, la conferencia de Nintendo fue mala. Solo porque no hayan anunciado su juego de agrado, ¿no? Así que no, Nintendo este año sí hizo un trabajo bueno, muy, muy bueno. O sea, Nintendo este año sí se la jugó y le salió bien todo. ¿Cómo? Ah, ya sé. Vengo para acá. ¿Quieren que yo haga acá? Ah, claro. Uy. Pero ustedes, a ver, no me han respondido la pregunta del día. ¿Qué juego quieren? Wey, ¿planean comprar? Diego M202 te está diciendo que... No puedo creer que todavía no salga el Halo Infinite V. ¿Por qué? Ser un videojuego no es fácil. Y menos del calibre de... Pues un Halo Next Gen. Y menos de una franquicia como Halo. O sea, obviamente se van a tomar su tiempo. O sea, solo hay que ser pacientes. ¿Pero qué? ¿Ok? Bueno. Ay, sí, uy, casi me caigo. Ahí está. Dice Danis, a mí me gustó mucho el Forza Horizon 5, pero no creo comprarlo de estreno. ¿Cuándo sale el Forza Horizon 5? Vi que va a estar ambientado en México.
Pero no recuerdo. ¿Dieron fecha siquiera? ¿O no dieron fecha? Porque si dieron fecha, pues supongo que andarás ocupado por esas fechas. Pero si no dieron fecha, Toby001 te está diciendo que Forza Horizon 5 está basado en México. Tiene ciudades como Guanajuato. Bien emocionada la speech. Está inspirado en Guanajuato. Pinche speech. Speechan. Te amo, Speechan. ¿Qué dice? 9 de noviembre sale, dices. Oh, sí, ya falta. Casi a finales. Lo bueno de Xbox es que los juegos no están excesivamente caros como los de Nintendo, así que pues el gasto no será tan grande, Dani, para cuando te lo compres. Bueno, Dani se quiere comprar el Forza, ¿los demás qué onda? Nadie me respondió. Y si sí, no ocuparon el speech y no vi los comentarios. Pero sí, así, yo de salida me voy a comprar el... O sea, yo de salida voy por el... Por Rabbids. Y quizá el Pokémon Legends. Y si no es el Pokémon Legends, Rabbids y Breath of the Wild 2. Van a ser mis juegos prioridad. Y ya de ahí, pues ver. A ver si me voy por el... Ay. Por el Mario Party. O, no sé. Pero así mi prioridad es... Es... Mi prioridad es este... Rabbids. Y Zelda Breath of the Wild 2. Wey. Diego M202. Te está diciendo que... Yo me quiero el Halo Infinite W. Pero, ¿tiene Series o va a salir para One? Creo que sí va a salir para One, ¿no? Que ese ya iba a ser uno de los últimos lanzamientos de One. Si va a ser así, pues qué suerte. Y disfruta el... ¡No manches! ¿Cómo se me rompe el barril al mismo tiempo que me matan a Didi? ¡Qué mala suerte! Dice Dani, ni siquiera el Just Dance 2022 me gustó. Espero no sonar homofóbico con esto, pero no sé, me desagradó la inclusión forzada. Ay, reina, vamos a brillar y no sé qué tanto. Wey, no manches, Diego M202 te está diciendo que así es, va a salir para la One. Ah, pues aprovechalo, cómpralo. Pero de ahí en fuera, la verdad no me atrapó otro juego, dice el Dani. Wey, Santos Anthony te está diciendo que... Pero esas cosas azules se parecen mucho al Sonic de la película XD. Wey, Yoshi GM. Exacto. Te está diciendo que... Se va a reiniciar MI con Puya y vuelvo para disfrutar del directo. ¿Qué? Ah, creo que se va a reiniciar tu compu. Adelante, Yoshi GM. ¿Qué dice Yoshi GM? Pero sí, tú ve a atender tu compu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡No! ¡Uy! Bien. ¡No, me falta un plátano! Ya vale, ¿cierto? ¡Ahí está! 0.05 milésimas, creo que sí. El pro me llama. M.I. dice el Yoshi GM. Ah, pero pues sí. Voy a tratar de probar estas vacaciones algún Metroid. Y si lo logro, y si me gustan los Metroid, igual chance le doy una oportunidad al nuevo Metroid. Porque, o sea, se ve muy tético y se ve padre. Pero, no, mi prioridad es Rabbids. Rabbids. Y Zelda. Ah, no es cierto, está el Pokémon Legends, güey. Ah, es que el Pokémon no sé, güey.
Es que el Pokémon Legends es algo nuevo, ¿saben? O sea, el Pokémon Legends es una fórmula nueva, pero por lo mismo de que es nueva, ya estamos hablando de Game Freak, no sé, les desconfío. Dice Danis que pues se ve lejano el Fallout 5. No, pero ahorita andan, como dices, andan bien metidos con el 76. No, no se rinden con ese juego, que está padre, ¿no? Pero pues son así. Porque hay muchos mongolitos. Esta es la cova de los mongolitos o algo así. Wey, Santos Anthony te está diciendo que odio el Monkey Ball y me troleo súper feo, hasta me hizo llorar mayor que V. ¿Y por qué? Wey, Toby 001 te está diciendo que pito. Wey, ¿qué diablos? ¿Qué están locos estos mongolitos? ¿Por qué te hizo llorar el Monkey Ball? ¿Qué pensaste que era o qué? ¡Güey! Yo pensé que se iban a pasar de largo. Nah, ¿qué fue eso? ¡No! Güey, Toby 001 te está diciendo que mayor que V. O sea, recuerdo, Toby, que tienen la advertencia de que si pues, empiezan a comentar tonterías con el espíritu se van a bañar 10 minutos, ¿eh? Nomás te recuerdo el dato. Así que aguas con ese spam de comentarios random. ¿Y estos cómo se vencen? ¿Cómo se pasan estas cosas? No entiendo cómo se le ganan estas cosas. A ver, ven acá tú. No. Dice Toby, perdón. Ah, no, yo sé que es graciosa, por eso Spichan es un amor, pero claro, que luego la traban, y si la traban, me traban la compu, y si traban la compu, traban el directo, y ay, no. Ya ven qué maravillosa es mi computadora, ¿no? Wey, Santos Anthony te está diciendo que porque estaban diciendo que estaban celebrando el aniversario de una saga querida y aparecieron plátanos al fondo y todos pensando que era Donkey. Pero bueno, sí, o sea, sí, tienes razón. Pero pues, desde el wallpaper te dabas cuenta que era Monkey Ball, porque estaban las esferas. Si hubiera sido Donkey Kong, que hubiera salido los barriles. Pero pues, o sea, salía luego la... ¿cómo se llama? La esfera del Monkey Ball. ¡Ah, la torre! ¿Cómo le matas estas cosas? Pero pues nada, te entiendo, ¿no? ¿Qué digo? A lo mejor el... Es neta que eso me mata, ¿no? Pues a lo mejor el aniversario de Donkey Kong lo celebran nunca. Digo, ¿ya viste cómo celebraron el aniversario de Zelda? Una Game & Watch y listo. No tenemos planeado nada para celebrar el 35 aniversario de Zelda, así que vamos a sacar una Game & Watch. O sea, si no celebraron a Game & Watch, que es una de sus IP más importantes, ¿crees que van a celebrar a Donkey Kong? Que es una franquicia que prácticamente nunca ha sido de Nintendo, porque en el pasado era de Rareware. Bueno, o sea, era de Nintendo, siempre ha sido de Nintendo, pero quien la trabajaba era Rareware. Y ahorita quien trabaja Donkey Kong es Retro Studios, entonces... No sé, digo... Yo no... No veo un aniversario de Donkey Kong, ¿sabes? No los veo celebrando un aniversario de Donkey Kong. Y el juego para el nuevo Metroid no es para celebrar el aniversario de Metroid, solo es para calmarnos las hambres, para compensarnos la... Pues lo que pasó con Metroid Prime 4 y su reinicio de desarrollo.
No, pero si esta E3 estuvo horrible. Y ahorita se viene la Madrid Games Week. En agosto creo que es así, anuadas en la Madrid Games Week. No sé si la van a hacer. Wey, Santos Anthony. Así que puede que venga. Está diciendo que... yo quería mi Zelda 3D All Stars. Hubiera estado bien. A lo mejor en septiembre, porque creo que en septiembre el de Universal, no, el de septiembre se llama. No, yo creo que ya no llegó el Zelda 3D, así que no, ya. Yo ya me iría rindiendo con ese proyecto este. Con ese proyecto. Un saludo para Striker Beta, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias por preguntar. ¿Tú qué onda? No sé si me puedas ayudar a compartir el directo. Estamos a 20 de los... de los 100. No es cierto, estamos a 17, 18 de los 100 seguidores. Entonces, no sé si me puedas ayudar. Pues a compartir, hacer el spam. ¡Ay, maldito mongolito! ¡Uy! Ay, lo quería matar, pero no pude. ¿Tú cómo estás, Striker Beta? ¿Y los demás cómo están, los del chat? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están los del chat? ¿Todo bien? Espero que sí, todo esté bien. Uy. No. ¿Y aquí qué? ¿Tengo que matarlos a todos o tengo que ir escalando? No entiendo. Creo que tengo que irlos matando a todos. Ah, miren, acá no había poder gay de la amistad. Buenas, tío Gabo, ¿cómo andamos? Aquí no hay comandos, los comandos son en YouTube. Bienvenido. Tío Gabo, ¿qué te pareció la 3? Santos Anthony, te está diciendo que me gustaría verte jugar el modo espejo XD. Ah, voy a morir. De hecho, después de este juego ya tengo pensado Let's Play. Oh, miren el elefante que se robó mis plátanos en el primer nivel. Miren lo chistoso. ¿Cómo huyó de mí? Pinche elefante. Muere, 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 muere. Una, dos, tres, ya. Ah, fallé. En el Tropical Freeze latinaba muy fácil. Acá me está costando. Pero pues sí, chavos. Pues la E3. Olvidable, olvidable. Y es triste porque este año fue el regreso de la E3, ¿saben? O sea, hace un año no hubo E3. Este año tuvo que haber regresado a lo grande y no. No regresó a lo grande. Santos Anthony, te está diciendo que... oye, ¿jugaste el Diddy's K.O.N.G. Q.S.T.? ¿Qué? ¿Jugaste? Ah, el Diddy Kong's Quest. No. Solo jugué el primer Donkey Kong Country. Dice Beta, estoy bien. Acaba de comentar con unos amigos lo que me pareció el Direct de Nintendo. Ah, qué bien. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó? A mí la conferencia de Nintendo me encantó. Estuvo muy buena. Muy, muy buena. Pero nada, me llamó la atención. Solo el Mario Plus Rabbids, pero pues es el juego de Ubisoft. Johan777X. ¿Qué dice Johan? Te está diciendo que me voy porque hay tareas. ¿Qué? ¿Vas a hacer tarea, Johan? Si vas a hacer tarea, vete, corre, con mucho cuidado. Te apuras, nada de estarte distrayendo, ¿verdad? Ok, agarramos la moneda. ¿Yo aquí? No me acuerdo de nada, güey, de nada. O sea, ahorita voy así, ahorita sí voy a ciegas. Vamos rebotando en este mongolito. No sé por qué ahora me gusta llamarle a las cosas mongolito. Es divertido. Wey, Santos Anthony,
Te está diciendo que... Juega el Country 2, ese juego te hará amar los piratas, es la mejor secuela del mundo. Sí, he escuchado maravillas de ese juego, pero no me lo he jugado. Tampoco he jugado el 3, solo he jugado el 1. Solo he jugado el Donkey Kong Country. Uy, ok, tengo que ir corriendo, ya aprendí. Gracias juego por recordarme. Por haberme puesto una advertencia de corre. No manches, güey, ¿neta? ¿Cómo es posible eso? No sé si ya lo había dicho, pero lo voy a volver a decir hoy. ¿Cómo odio estar agitando el control? Me siento menso. Es como... agita, 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 agita. Me siento, no sé. Me siento tontito. Me siento tonto estando agitando esto. Vamos. No. Ah, claro. Tengo que bajar. ¡No, Didi! ¿Cómo salvo al Rambi? Es neta. Wey, Santo Anthony, te está diciendo que el Country 3 es medio MEH por el Kiddy. ¿Ah, sí? Y varios decían que era la cúspide, qué raro. Pero bueno, tú jugaste los tres, así que confíen en ti. Vamos, 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 vamos. ¡Agita! ¡Agita! Ok. Bien. Ya saben que a mí las recompensas me dan igual, solo quiero pasar el juego. Por eso no me estoy enfocando en desbloquear el 100%. Agita, 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 agita. Me siento estúpido. Agita, 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 vamos, vamos. ¡No! ¡No, no, no! Pues. Maldito, malditos monstruos mongolitos estos. Bienvenidos a todos los que están llegando y gracias por acompañarme en este directo. Hablando del E3, del juego y de agitar el control. La pregunta del día fue, ¿qué les pareció la E3 en general? No solo la de Nintendo, todas las conferencias. Wey, Santo Anthony, te está diciendo que... Mijo, ¿por qué no juegas con el Nunchuk? Porque jugar el Wiimote solo es horrible. Wey, Gerni98, te está diciendo que ya me voy a ver el live de Staryuki, jejejejeje, no es cierto. ¿Qué? ¿Ya me voy a ver el live de Staryuki? Dice este güey. Staryuki, ¿quién es Staryuki, tío Gabo? Oye, tío Gabo, ¿vas a ir a la graduación? La virtual. Yo la vi y me cagué de risa. Ay, yo no voy a ir. Qué horror. Así está bien. Wey, Toby001, te está diciendo que... ¡Gerni es SIMP! El Toby ya se puso a hablar con el Gerni. ¡El Gerni! ¡Qué tío Gabo ni qué Gerni! ¡Gerni! Vámonos, vámonos. Ah, no, no juego con el Nunchuk porque mi Nunchuk, no sé, tiene algo. Pero cuando agitas, el control deja de reconocer el Nunchuk. Por eso no juego con... En los juegos donde agito mucho, Toby 001, te está diciendo que... Pues a ese I se puso de nombre. No me culpes a mi crack. No, pero yo no te estaba culpando, Toby. Toby 001. Güey. Toby 001. Pues bueno, ya vamos contra el primer jefe del mundo, así que ya vamos a medio directo. ¿Cómo la ven, muchachos? Chance y terminamos esto muy rápido, ¿eh? Un saludo para Ángel Vargas, que va llegando. Bienvenido, Ángel Vargas. No sé si me puedas ayudar a compartir el directo con tus amigos, amigas. Estamos a... 17 de los 100 seguidores. 17, ya no nos falta casi nada para wey, Gerni98, te está diciendo que jajaja en el Enowar, soy simpa, mucha honra, XD. Wey, Santo Anthony, te está diciendo que
Staryuki es mierda, mejor me quedo a ver a Douglas jugar el Donkey. ¿Eres un sim? Wey, Toby001 te está diciendo que... ¡No puede ser! Esto es como el live que harías en el mediodía después del E3. ¡No manches! ¡Haz el stream más largo! Pues depende cuánto dure el juego. Bueno, cuánto nos dure el mundo. Los dos mundos. ¿Qué tal si en el siguiente mundo pierdo y pierdo y pierdo y me estoy 4 horas acá? O sea, solo les paso el dato que ya vamos a medio mundo. ¡No, mongolito! ¡Ay, no le puedo aplastar! Toby001 te está diciendo que... ¡Mátenme! ¿Por qué dices mátenme? ¿En serio, Chris? ¡Ay, no! ¿Yo qué iba a saber que hacía eso? ¡No! ¿Yo qué iba a saber que pasaba eso? De hecho, no hice live a mediodía porque les digo que vino mi abuelita a comer. Y pues comimos pizza. Entonces... Lo siento, chavos, pero la pizza predominó. Wey, Santos Anthony te está diciendo que... El mundo del bosque es un dolor de culo bueno si juegas el nivel 5K. Wey, XSCY te mata. Te está diciendo que... Antropical Free se ve muy diferente de lo que recuerdo. ¿Y soy yo o el micrófono es diferente? Wey, Fermi98. Te está diciendo que... Simp de las gefas de todos aquí XD de qué basado, qué basado. Dice Mata, Tropical Freeze se ve muy diferente de lo que recuerdo. Esto no es Tropical Freeze, el juego es Returns, por eso está en la pantalla. Y el micrófono, pues es el... Bueno, ¿cuánto tiene que no te pasas? Porque hace un año estrené micrófono, es ese micrófono. Pero si no conocías el micrófono nuevo, sí, hace un año, casi un año cambié de micrófono. Pero si no lo conocías, pues... O bueno, si ya lo conocías, no, es el mismo. Y el tío Gabo diciendo que es un zip de las mamás de todos. Dice Beta, la verdad de la 3, aunque me duela decirlo, se me hizo francamente innecesario. Casi todo ya se sabía y no hubo casi sorpresas. Que mira, que Nintendo sí dio sorpresas. Mario Party, los Metroides. Pues más juegos, ¿no? Pero las demás compañías, te doy toda la razón. No fue nada necesario la E3. Y luego nada más promocionaban sus películas o las series. O las series. O sea, ¿cuál era el afán de publicitar las series y películas de videojuegos? Pues en un evento de videojuegos. Que son de videojuegos. Sí, ya sé, güey, pero. Güey, o sea. Pero pues güey, o sea, era. Pues, era un evento de videojuegos. Cuesta esa bomba aquí. Dios. Wey, Toby001 te está diciendo que el afán era sacarle más dinero a los eventos Miku. Exacto. Porque el mundo no vive sin dinero. Uy. No entiendo cómo hay gente que hace no damage a los jefes. Ahí está. Ya lo maté, en serio, wow. Esto fue muy fácil. Como que los jefes acá estaban muy fáciles, ¿no? Oh, Dios mío, está desnudo. Wey, como el meme de Bob Esponja. Te mata. Te está diciendo. Voy a poner posta que luego me echan el jumpscare. Definitivamente, fue el E3 más aburrido de todos, que ni Nintendo lo salvó. Ojo, no estoy diciendo que Nintendo no lo hizo bien, al contrario. El evento de Nintendo fue excelente, pero todo lo demás fue un dolor para los ojos. Wey, Gerni98, te está diciendo que... $20 por la calculadora LV.
Dice Toby, what the fuck, ¿por qué el bot lee tu nombre así? ¿Cómo? ¿Wiku? Pues ya ves, es el chiste. Es el chiste de... ¿Cómo suena mi voz por andar a quitar el pinche control? Es el chiste del canal, el Wiku. Pero da risa. Da risa esto del Wiku. Así que no te preocupes. Wiku, dice el Toby. Sí, está bien cagado. El Wiku, dice el Beta. Ah, no, Saitmata. Sí, soy Wiku, mucho gusto, me presento. Amigos, vamos a ir a la casa de Gilberto. Wiku 2912. Miren la casita de Gilberto, güeyes. Les voy a pedir un favor. Cuando veamos niveles de minas o lleguemos a la batalla del jefe, quiero que spamen con el speech pinche Gilberto. No quiero que pongan nada más, solo pinche Gilberto. Así, puro pinche Gilberto, pinche Gilberto, pinche Gilberto. Nada de XD, puto el que lo lea, no. Puro pinche Gilberto, ¿vale? Voy a tratar, voy a enviar este video a YouTube y de YouTube yo lo descargo. Y voy a hacer un clip o un video solo del pinche Gilberto, pinche Gilberto. Pero necesito que solo comenten pinche Gilberto, por favor. Así que va. Ya saben, cada que vean al pinche Gilberto, pues decimos pinche Gilberto. Dice... ¿Quién es? Dice Beta, cierto, el Nintendo presentó más juegos. Sí. Por eso me gusta Nintendo, porque va a lo que viene, ¿no? Que, ay, voy, presento mi película. Ay, les presento mi entrevista con el amigo. Diego M202. Ay, les presento al... Te está diciendo que... A la banda de pinche rock. Gilberto, el que lo escuché, XD. Algo así, pero solo pinche Toby Gilberto. Toby 001. Te está diciendo que... Muéstrame una imagen de Gilberto, porque yo no estuve en ese stream que se creó el meme. No, el meme lo creó Mundo Celerizo en su canal con Tony Gamer. Ahorita vas a ver, son los enemigos. Los enemigos son como los castores, los topos narizones. Ahorita te lo muestro. A ver, vamos a ver si no hay por acá un pinche Gilberto. Ahorita vemos qué pedo. Ahorita te digo. Porque, o sea, Gilberto es el castorcito, es el castor genérico. ¡Preparados, muchachos! Ah, no, pero creo que esta es la mina de las murciélagos, no va a ser de la mina de Gilberto. Wey, XSCYT mata. Te está diciendo que... Pinche Gilberto. No, todavía no tiene que salir Gilberto. Pero creo que este nivel no va a salir Gilberto. Tiene cara de que no va a salir. ¡Ah! Mi troll. Ahorita vemos. Wey, Yoshi GM te está diciendo que... Ya regresó su comediante malo favorito de color naranja, Jus. Bienvenido a Jorge. No ha salido pinche Gilberto. Sin rastro de pinche Gilberto. Wey. No, Toby001. Te está diciendo que... ¡Excelente! Ya estoy listo para tu show, Mr. GM. Wey. Me encanta la emoción. Diego M202. Te está diciendo que... Pinche Kik... Diego pinche Gilberto. Jus. Ah, ya llegó el chistoso. Muérete. Vámonos. Aquí va a salir el pinche Gilberto. Ya saben, chavos. Pinche Gilberto. Qué chistoso que ahorita le estamos haciendo honor a la serie del truco del pinche Gilberto. Y este güey es un flujo ese lugar. Ayer tampoco. Ay... Nos está quedando mal. A ver, vamos a ver si sale el pinche Gilberto. Tenemos que buscar a pinche Gilberto. Y amigo, recuerda que tienes que saltar hasta acá. Eso. Muy bien, muy bien.
Güey, Striker Betax te está diciendo que, aunque no salga aquí, pinche Gilberto, solo para practicar. Ah, muy bien, muy bien. Solo para practicar. Pinche Gilberto. Sí, hay que practicar, chavos. Recuerda, tienen que practicar su velocidad para escribir. Speech, espacio, speak, espacio, pinche Gilberto. Y escriban bien el nombre, porque ayer no sé quién escribió Gilbert. Es como este güey, es Gilberto, no Gilbert. Pero bueno, no pasa nada. Practicar, dice. Yo chiqué, me parece equivocó al escribir. No puede ser. Güey, XSCYT mata. Te está diciendo que, espacio, pinche espacio, Gilberto. Güey, no, Yoshi pero GM, espacio. Te está diciendo que, pinche Gilberto. Bien, Yoshi GM, eso, así. Tenemos que ser eficaces, rápidos. Güey, Diego M202. Ahí va, atentos. Te está diciendo que, pinche Gilberto, pinche. ¡Ahí va, pinche Gilberto! ¡Ese es pinche Gilberto, Toby! ¡Ese es el pinche Gilberto! ¡Sí lo viste! ¡Es ese castor! Wey, ¡es ese castor, el pinche Gilberto! Mata. ¡Te está diciendo pinche que... Gilberto! ¡Pinche Gilberto! ¡Ahora empiecen! ¡Pinche Gilberto! ¡Pinche Gilberto! ¡Wey! ¡Diego pinche Gilberto! ¡Pinche Gilberto! ¡Está diciendo que... ¡Pinche Gilberto! ¡Eso, eso! ¡Wey! Striker Betax. Vamos, vamos. Te está diciendo que... Pinche Gilberto. Pinche Gilberto. Güey. Toby 001. Te está diciendo que... Pinche Gilberto. Pinche Gilberto, mírenlo, ahí va. Pinche Gilberto, ¿qué haces? No, pinche Gilberto, me mató. Te está diciendo que... Pinche Gilberto. Güey. Yoshi GM. Te está diciendo que... Gilberto. Güey. XSCYT mata. Te está diciendo que... Me duele que el bot masacre mi nombre. Le echo la culpa al pinche Gilberto. Le echo la culpa al pinche Gilberto. Güey. Pinche Gilberto. Toby 001. Te está diciendo que... Pinche Gilberto. Pinche Gilberto. Wey. Diego M202. Te está diciendo que... Pinche mono. Es Gilberto. Ahí va a ver a lo pinche Gilberto. Otra vez. Pinche Gilberto. ¡Uy! ¡Pinche Gilberto! ¡Pinche Gilberto! Cuidado, pinche Wey, Gilberto, pinche Gilberto. XSCYT mata. ¡Uy, pinche Gilberto! Te está diciendo que... Gilberto, pinche... Güey. Pinche Gilberto. Toby 001. Te está diciendo Uy, que... ¡Pinche Gilberto! ¡Pinche Gilberto! ¡Por su culpa el E3 fue basura! Pinche Gilberto, por su culpa el E3 fue basura. Por su culpa me morí. Pinche Gilberto, ahí va. Está bien cagado el Gilberto. Y neta si se llama así, nada más es mame del trucho. Pinche Gilberto, pinche Gilberto, pinche Gilberto, le echo la culpa al pinche Gilberto por no darme Mario Strikers 3 en el E3. Uy cabrón, pinche Gilberto. No, no, pinche Gilberto. Uy, jaja, pinche Gilberto. ¡No! ¡Gilberto! Toby 001 te está diciendo que... ¡Pinche Gilberto! ¡Por su culpa no salió el Donkey Kong en 3D! Sí, pinche Gilberto. ¿Qué se cree pinche Gilberto, no? ¡Ahí está! Pasamos el nivel del pinche Gilberto. Pero pinche Gilberto. No. 15 monedas con GoCoins. Pinche 15 Kong. 15 Kong. A ver, ¿cómo le podríamos decir coin? Pero con el Kong. ¿Sería Kong? Coin. Coin. Striker Betax. No sé. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Digo pinche Gilberto. Pinche Gilberto. Pinche Gilberto. Y no se crean, va a haber revancha con Gilberto. De hecho, falta el Gilberto máximo. Jefe Gilberto. Papá Gilberto. Así va a haber un Papá Gilberto. Cognedas. Ah, mira, pues quedaría bien el Cognedas. Las Cognedas. Pinche Donkey Kong. Ah, no. Güey.
XSC griega te mata. ¿Qué dice el mata? Te está diciendo que... Le echo la culpa al pinche Gilberto y al Cruz Azul por alterar la línea del tiempo del Garrafón Verso. ¿Y el Garrafón Verso? Este güey. ¿O no? Miren. Ahí están todos los que se duermen temprano. Güey, Toby001, te está diciendo que... XD. ¿Listos, muchachos? Vamos a despertar a estos mongoles. Y les vamos a decir, ¡pinches mongoles! ¡Salgan de su cueva y pónganse a trabajar! Striker Betax está diciendo que... ¡La cueva de los Zubats! Güey, Diego M202 está diciendo que... El viajero en el tiempo asterisco respira asterisco. La línea temporal hoy salió Crash en Smash XD. Digas eso, que ese es un tema sensible para mí. Yo quería crash. Yo sí quería crash. Pero... ¿qué crees? No salió crash. Salió Yakuza en su lugar. Pero, o sea, no me quejo porque, pues digo, Yakuza es buen personaje. O sea, Yakuza es un buen personaje. Pero pues aún así, yo quería Crash. Yo quería Crash. O a Rayman. O a los Rabbids. Wey, Toby001 te está diciendo que Crash debe de ser el último DLC. ¿Verdad, Nintendo? ¿Verdad? Wey, XSCGT mata. Te está diciendo que... Pregunta seria para el Quich y para el chat, ¿cuál fue su anuncio favorito de E3? No necesariamente tiene que ser de Nintendo, a mí me gusta cómo se ve Guardianes de la Galaxia y me encantó el nuevo WarioWare. Wey, Spriker Betax te está diciendo que... Al final salió Ryu con alas. Sí, Ryu con alas. Pero yo me quedo con Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Bueno, Star Kingdom, no sé cómo se llama el nuevo juego, pero yo me quedo con ese juego. Miren, presiono una vez y ¡ah! ¡Pinches sádicos! Es como de... Es como cuando eres bebé y vas a despertar a tu mamá. Y así estás en plan, mamá. Y la mamá, ¡cachengados! ¿Qué es? La mamá es una pinche murciélaga, señores. Bien alterada la morra. Bueno, no es morra porque pues ya es mamá, entonces sería la señora. Pero sí, esos memes, cuando los niños van a despertar a los mamás y cagan de risa. Como de mamá, soñé, tuve una pesadilla, mamá, puedo dormir contigo, mamá, quiero ir al baño, mamá, ya me ganó. Esos memes son buenos. Wey, XSCGT mata. Te está diciendo que... Sorry, pero no sorry, pero a mí me agrada que no haya sido Crash el personaje nuevo de Smash y si me pega que haya sido Kazuya de Tekken. Los personajes de juegos de peleas en el Smash han probado ser muy buenos. A mi gusto, las mejores adiciones. Wey, sí, Toby001 te está diciendo que... Me gustó Shin Megami Tensei 5, Metroid Dread, BOTW2, Monster Hunter Stories y Halo Infinite con su multiplayer gratuito. Es que mira, lo de los monos de juegos de lucha en Smash Bros. Sí, o sea, pues obviamente merecen estar ahí, ¿no? Pero es que siento que son muy complejos y le quitan la accesibilidad. Digo, yo le armo pues porque soy bien chingón en el Smash, ¿no? Pero... ¡guau! ¡Qué pedo! ¿Cómo que de un golpe me mata esa cosa? Nah, qué asco. Pero, pues, por ejemplo, ponle un novato a jugar, no va a poder, güey. Porque esos personajes ya son mucho más avanzados. Striker Betax te está diciendo que... Lo que más me gustó fue el Forza, el Metroid, el de Elden Ring y el regreso de Advance Wars. Güey, Toby001 te está diciendo que...
Kazuya creo que será el más complejo de utilizar de juegos de pelea. ¿Sí? Kazuya. Y es que, o sea, ¿qué es ese combo de 10 golpes? O sea, combo de 10 golpes. Wey, ¿qué es eso? Galactic Abbas 22. Un saludo para Repollo. Te está diciendo que... Buenas, mi licenciado Wiku. Buenas, mi Wey, licenciado Repollo. Yoshi GM. Te está diciendo que... Mi anuncio favorito de todo el E3 fue sin duda el nuevo Mario Party. Neta, güey, no me esperaba uno nuevo y menos con los tableros del 64. Como dirían los O sea, sí, pero... Es que no sé, no sé si haya Chance Time, no sé si haya Happening Space, o sea... No sé si va a tener las mecánicas de los Mario Party viejitos o... O pues va a ser lo, como los Mario Party recientes, ¿no? No sé. O sea, ya vimos que el dado va a ser de 10, lo cual es bueno. Pero, pues, lo demás, no sé. Dice Diego, voy a terminar la tarea. Adelante, güey. Ah, tarea. Yo ya no estudio. Ya no tengo tarea, chavo. Ya, acabé. De hecho, por eso ya el aire empezó tarde. Porque aparte de que fue 3, vino mi abuela a comer. Me hicieron una comida. Así, súper humilde. Galactic Abbas 22 te está diciendo que pizza. Oye, Q, ¿quieres que te enseñe los emotes? JSJ. Ay, Dios. Sí, Repollo. Bueno, depende, ¿ya están listos? Mándamelos. Te está diciendo que no se sabe, pero será online con muchos modos de juego. Sí, ¿te imaginas las mecánicas como Hidden Block con monedas o estrellas a lo vieja escuela? Yo ya me quedo satisfecho. Yo igual, de hecho, o sea, si derrochara dinero me compraría el Legends, Rabbids y el Mario Party. Pero pues no, tengo que escoger, ¿eh? Conseguirme yo un trabajo y ahorrar para comprarme los tres. Y güey, se me están yendo todas las vidas y eso me está preocupando, Me está preocupando. Por eso saliste en Tropical Freeze congelado, murciélago estúpido, porque eres bien desgraciado. No recuerdo estas cosas tan asquerosas. Ya voy a jugarse. A la torre, ¿cuánta hitbox tiene esa cosa? Dice Toby, what the fuck, ¿por qué Spicha no me lee? ¿Estás comentando bien el comando, Toby? Luego Toby cuando 0, spamea... 0, 1. Te está no diciendo lee, que o se trabó, no sé. JSJ. Ah, ya te leyó. Tu JSJS. ¿Qué dijo Repollo? Wey, XSCYT mata. Te está diciendo que Mario Party 11, también conocido como Super Mario Party, también tenía los Hidden Blocks, pero tenías que atinarle bien para tener a la estrella. No, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a los Chance Time, a los duelos, a los tableros amplios, Happening Space. Dios. Vete. ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! No habrá sido pinche Gilberto, pero serás. Wey. Striker ¿cómo Betax, le ponemos a esta morra? Te está diciendo que estamos igual, Wiku. Yo también me quedaré con las ganas de probar muchos de los juegos que me gustaron por falta de dinero. ¿Por qué lo lees con tanta flojera, Spichan? ¿Ya te cansaste? ¿Alguien puede sacar clip de ese comentario, por favor? Pónganle como título Spichan huevona o algo así. Porque, güeyes, no es posible que... ¿Con qué flojera lo leyó? Güey, Yoshi GM te está diciendo que... Ahora quiero compartirte mi ultra felicidad. Un amigo me regaló el Ori and the Blind Forest. ¡Neta! Güey. ¡Wow, qué bonito! XSCYT mata. ¡Qué bonito! Te está diciendo que... Narradora Chan está cansada. Güey, Toby 001 te está diciendo que... Si te vi jugándolo, Mr. GM, disfrútalo mucho.
A mí nunca me han regalado así juegos, amigos. Mis tíos sí, cuando era chico, me hacían mis fiestas de cumpleaños, sí, me regalaban los juegos. Pero así amigos, toma, te regalo un juego. No, nunca. Como dice el meme, yo también quiero tener ese sueño, Don Pool. No, como dice, yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. ¿Qué digo? O sea, a mí no es como que... Así de, necesito que me regalen cosas para que seamos amigos. Nada, eso es muy materialista. Pero a veces sí me da la curiosidad, ¿no? De qué se siente que un amigo así te regale, toma, te regalo un videojuego. No sé, ha de ser bien bonito, ¿no? Porque yo he visto que al Trucho luego nos ha platicado que le regalan juegos. Te está diciendo que yo también quiero vivir ese sueño, Don Juan. Ah, gracias. Yo también quiero vivir ese sueño. ¿Qué se siente que te regalen un videojuego? Ay, no, ¿qué hice? Ok. Pero sí, yo también quiero vivir ese sueño, Don Bull. Dice Toby, a mí me regalaron un Assassin's Creed de la impresión, pensaba que era una demo, pero era juego completo. Ah, miren, hasta el Toby ya vivió ese sueño, Don Bull. Yo también quiero vivir ese sueño, Don Bull. Wey, XSCYT mata. Te está diciendo que... La última vez que me regalaron algo relacionado a juegos creo que fue cuando recibí un PS3 y eso fue hace 10 años. Wey, Yoshi GM, te está diciendo que... Fue más un premio por un torneo que participé y él me compensó por mis problemas de conexión y una parte de mí se sentía que no merecía el premio, pero al final lo acepté y lo bueno es que le salió bien barato. Algo iba a decir. Dice Yoshihime Good, se corta. Sí, Speed-chan se cansa. Por eso tiene su arte así, porque es como de... Ay, güey, ya me cansé. Sí, Speech se cansa. Por eso le puse esa arte, porque se cansa la Speech. Ah, lo de los regalos. A mí ya tiene años que no me regalan juegos. Es que a mí en mi familia ya es, toma dinero, cómprate lo que quieras, ¿no? Que yo le saco más provecho al dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me dan dinero y yo es como de, ok, yo sí tal juego en tal año. Te está diciendo que lo ahorro y los voy me estoy apartando. Ahogando demasiado porque los comentarios son tan chidos que no soporto el estilo neutrón. Exacto, Speech. Wey, Speech Toby 001. Te está diciendo que... Pinche Gilberto, por tu culpa, C-M-U-R-I-O-S-P-A-C-H-A-N. Sí, pero sí les digo así, yo... Es que a mí me dan más dinero. Wey, porque lo distribuyo mejor. Sirve Robloxiano. Te está diciendo que... Pinche Gilberto, pinche Gil-E-B-R-T-O, viva el A-W-A de pinche Gilberto XD. Van a trabar a la Speed-chan. A ver, me voy así porque estoy muriendo cada rato. Está. Bien. Y aquí va a salir pinche Gilberto. ¡Uy! ¡No! Bueno. El deletreo XD, dice Yojime. Dice Mata, como que Speechan se le olvida cómo pronunciar las cosas. Wey, sirve Robloxiano. Te está diciendo que... XD me pregunto si Speak se sabe el abecedario ABC de pinche Gilberto. El abecedario. Toby 001. Te está diciendo que... Bueno, al menos ya tienes un juego ahí por si algún día mejoras el PC, Mr. GM. Exacto. Es
como Lucas, que le regalaron hace un año el Bob Esponja Battle for Bikini Bottom. Y no lo ha podido jugar el vato. Pero ya tiene un juego ahí de reserva. Entonces, así tú, Yoshi Gemi, ya tienes ahí tu juego. Ya tienes tu juego preparado. Está bien que ese terrenecito lo construyó el pinche Gilberto. Güey, Presaris, te está diciendo que... ¿Qué pedo? Estaba hablando con un niño, el niño estaba de rarito, se reía solo y tenía voz de monita china, lo más raro que he visto. Este güey. Alguien se acaba de suscribir a mi canal de YouTube, como pueden observar, esta notificación fue de YouTube. Así que gracias a quien se suscribió a YouTube, se lo agradezco mucho. ¿Cómo? ¿Querían que me fuera por atrás? ¿Y cómo me iba por atrás, pinches güeyes? Güey, Kirby Robloxiano, te está diciendo que... Cui cui los momos, inserten voz madura. Imaginen tener Wey, voz de China. Toby 001, te está diciendo que... Repollo tiene voz de mona china. Me lo dijo él. Güey, por eso no hace poquitito. XSCT mata. Te está diciendo que... Querían que me fuera por atrás, Kik 2912. Exacto, querían que me fuera por atrás, pero no, nadie me dijo. Nadie me dijo, oye, güey, tienes que irte por atrás. Güey, Yoshi GM, te está diciendo que... Lo que incluso me parece raro es que el celeste me corre bien, pero el Ori no. Y todo porque no tengo suficiente VRAM. Sí. What the fuck? ¡Oh! ¡Los emotes que mandó Repollo están bestia! ¡No mames! Wey, no Kirby Robloxiano, no te está wey, diciendo están que... ¡Preciosos! ¡Están preciosos, güey! ¡No puede ser! ¡Están preciosos! ¡Tengo que mostrárselo! Chiqui, que es de sacar a alguien y ya se puede ir al mundo del pinche Gilberto. ¡Oh! ¡Están wey, preciosos! Galactic Abbas 22. ¡No! ¡Me voy a esperar! Te está diciendo que... ¡Ah! Oye, aquí ya están los emotes. Te recomendaría que los vieras por tu cuenta. Sí, ya los vi, Repollo. Wey, Toby 001. Te está diciendo que... Es que si me atrevo a decir que Celeste es más liviano que el mismo Ori. Wey, Kirby Robloxiano. Te está diciendo que... Pasalos, wey. Wey, XSCYT mata. Te está diciendo que... Saca los emotes, Kick. Wey. No, Presaris. Te está diciendo que... ¿Cómo era moderador? Abuse de mi poder por un rato para trolearlo al niño Logus como nunca. Wey. Yoshi GM. Te está diciendo que... ¡Qué bonito que ya tengas tus emotes, Kick! Sí, ya. Todo gracias a Repollo Galáctico. Muchísimas gracias al poderoso Repollo Galáctico por los emotes. Pero vi que me los mandaste en una sola wey, imagen, Repollo. Toby 001, ¿me vas a mandarlos así por separado? Te está diciendo que... Wey, pon los pinches emotes que luego se acabará mi sub y no los podré estrenar. Maldición. Wey, Galactic Abbas 22. Te está diciendo que... Aún no te dejo usarlos hasta que cumplas una simple condición. ¿El vato me va a condicionar o qué? A ver, ¿qué, ¿cómo me va a condicionar? Kirby Robloxiano, te está diciendo que... Vas a crear un canje de los emotes que va a costar 10,000.xd. A ver, ¿cómo me condiciona Repollo? Galactic Abbas 22, te está diciendo que... Sí, luego te los paso uno por uno. Va. Bueno, muchachos, necesito que dejen de comentar. Creo que el jefe era pinche wey, Gilberto. XSCYT. Entonces, necesito que se concentren. Que, está condicionando. Concéntrense, pelea, pelea. Necesito que spamen. Pinche Gilberto, así, pinche Gilberto, pinche Gilberto. Solo spamen, así. Spamen con madres, pinche Gilberto, con el speech. Te está diciendo que... Hora de pinche Gilberto. Exacto, spamen pinche Gilberto, pero solo pinche Gilberto, no pongan nada más. Solo pinche Gilberto, para que solo le speech pinche Gilberto.
Güey. Y así nos vamos. De largo, pinche Gilberto, pinche Kirby Gilberto. Rob lo siente. No, solo pinche Gilberto, nada más. Pinche Gilberto. Güey. Striker Betax. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Exacto, pinche Gilberto. Güey. Prisaris. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey. Miren. Galáctica está pinche Gilberto. 22. Te está diciendo que. La condición es esta. Manda a chingar a su madre varios emotes del Discord y los cambies por esos XD. Ah, ok. Wey. ¿Quieres eso? Va, Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. Pinche Gilberto a. Wey. Ahí va. Kirby Robloxiano. Ahí está. Pinche Gilberto sádico. Te está diciendo que. Pinche Gilberto, te odio. Wey. Y sobre tu Kirby condición repollo, acepto. Te está diciendo que. Pinche Gilberto, GILBRTO. Pinche Gilberto, güey. Pinche Gilberto. Luciano, te está diciendo que. Pinche Gilberto. Ahí está. Spamen, pinche Gilberto. Wey. Pinche Gilberto, así. XSCGT mata. Traben el bot con pinche Gilberto. Miren todos esos pinches Gilbertos. Güey. Prisaris. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey. Israel Zupaidzi. Te está diciendo ahí que. Pinche Gilberto. Toma, 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 pinche Gilberto. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Eso, pinche Gilberto. Spriker Betax. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey. Galacticabas 22. Te está diciendo que. Ahora sí puedes mostrar los JSJs. Güey. Okay. Prisaris. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey. Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. Pinche Gilberto y ya saque Clip XD. No, no, wey. Pinche Gilberto. Spriker Betax. Uy. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey. Prisaris. Te está pinche diciendo Gilberto. Que. Pinche Gilberto. Güey. Israel Zuquaiti. Pinche. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Pinche Gilberto. Güey. Kirby Robloxiano. Pinche Gilberto. Te está diciendo que. Pinche GILBRTO. GILBRTO. Pinche Gilberto, mírenlo al pinche Gilberto, mírenlo. Mírenlo al pinche Gilberto. Wey, Galacticabas 22. Te está tienen que mandarle este clip al trucho. N.O. Gilberto, regresa a la niña. Digo, regresa a la niña. Wey, Gilberto, dame sabéis, a la niña. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Sí, güey. Wey, Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. Miren el pinche Gilberto. Eso. Güey, Spriker Betax. Te está diciendo que. Pinche Gilberto. Güey, XSCGT mata. Ahí está. Te está diciendo que. Zorro, no te lo robes. Digo, Gilberto, no te lo robes. ¡Ah, pinche wey, Gilberto! Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. Ya se va a acabar el directo. Ahí está, pinche Gilberto, pinche Gilberto, pinche Gilberto, pinche Gilberto. ¡Ahí está, pinche Gilberto! Venga, wey, Gilberto, no me vas a ganar, no me vas a ganar, no me vas a ganar. ¡No, me va... ¡No pinche Gilberto! ¡Pinche Gilberto! ¡Gilberto, no te robes a Diddy Kong! ¡No! ¡Pinche! ¡Ahí está! ¡Pinche Gilberto! ¡Toma, pinche Gilberto! Ahí está, pinche Gilberto. Güey, Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. Pinche GILBRTO. Güey, Kirby Robloxiano. Te está diciendo que. CMURIO. Exacto. Güey, Spriker Betax. Te está diciendo que. Pinche Gilberto fue vencido. Güey. Galacticabas 22. Te está diciendo que. A huevo toma pinche Gilberto. Wey. Toby 001. Te está diciendo que. A ver, muestran los emotes. Wey. Prisaris.
Te está diciendo que... Pinche Gilberto. Güey. Kirby Robles y a ver, Speech, yo te espero. Te está diciendo que... Pasa los emotes. Güey. XSCYT mata. Te está diciendo que... El equipo Gilberto ha sido vencido otra vez. El equipo Gilberto. Güey. Yoshi GM. Te está diciendo que... El equipo pinche Gilberto ha sido vencido otra vez. Z. Igual si pueden sacarle clip a todo esto, a todo esto del pinche Gilberto, wey, para que se lo mande. O sea, mucho más pescado. Te está diciendo que... Le metieron unos putazos al pinche Gilberto. Wey. Kirby Robloxiano. Te está diciendo que... Pinche Gilberto el que lo lea. Bueno, muchachos, voy a callar al speech. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a vencer al jefe. Voy a vencer al jefe. Y ya que hayamos vencido al jefe, vamos a hacer la dinámica del comercial. Ya saben que esta es una dinámica que nos inventamos ayer. En lo que hacemos la dinámica del comercial, que es básicamente yo les pongo un minuto de comerciales. Yo voy a descargar la imagen a mi computadora y voy a preparar la escena. ¿Para qué? Para que hagamos la dinámica de los comerciales, que básicamente esta dinámica consiste en que yo les pongo 60 segundos de comerciales y de ahí vemos o discutimos qué comerciales nos tocaron. Y terminando eso, les muestro los emotes y con los emotes terminamos el directo de hoy. ¿Les parece bien? Ahí está. Entonces, dicho y hecho eso, vamos a hacer la golpeación. Vamos a golpear a este rastrero. Ahí está, te vas muy lejos, pinche monstruito. El poseedor de pinche Gilberto. Ahí está. Matamos a la guitarra con 22 golpes. Perfecto. Pues bueno, muchachos, así es entonces como finalizamos el episodio del día de hoy. Pinches directos bien cortos. Pues yo no hice este juego, güey. El juego me está saliendo bien corto. Yo qué culpa. Yo qué culpa tengo, Tobías. Pero pues ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a entrar al bosque. Aquí le voy a dejar. Y pues bueno, muchachos, voy a ponerles pues básicamente lo de la dinámica del comercial. Así que nos despedimos del juego por hoy. Nos vemos mañana con nuestros siguientes pues mundos, ¿no? De aquí de Donkey Kong Country Returns. Así que vamos a poner acá y vamos a poner pues básicamente la dinámica del comercial. Así que vamos a poner comercial. Ya metan el comercial, dice. Ya va el comercial, ahí va el comercial. Ahí va el comercial. Ahí va el comercial. Ah, mira, no me deja meter comercial, ¿por qué? No me deja. Nah, no me deja meter comercial. A ver, voy a buscarlo así, porque no me deja. ¿Ustedes creen? ¿Qué pedo? Write, request, slow. Unique chat, user, VIP, unvip, block. Aquí están los de Twitch, block, color, help, me, mods, vips, boot. No me deja poner comercial, ¿por qué? Hasta les hice la imagen para que se viera bien bonito. Dice Kirby Robloxiano, la pregunta del día sería qué comerciales tocó esperar, no salió XD. No me deja poner el comercial. A ver, voy a intentar ponerlo manualmente. A ver, si entra bien, pues ya les pongo el comercial. Si no, pues ahorita vemos qué hacemos, ¿no? Ahí está.
Ahí está, muchachos. Ok, a ver, voy a empezar a leer qué comerciales les tocó a cada uno. Vamos a ver qué comerciales les tocó. A ver. No, aquí ando, Toby. Solo que, pues, me muté. O sea, cuando son los comerciales, yo me muteo. Para que ustedes disfruten de sus comerciales tranquilamente. Recuerden que esto a mí me apoya, entonces véanlo, véanlo como un apoyo. A ver, vamos a ver, ¿qué les tocó? Ok, a ver. ¿A Yoshihime? ¿A Kirby Robloxiano? Ah, no, ¿a Yoshihime le tocó? ¿Qué le tocó a Yoshihime? Le salió un comercial de Chevrolet apoyando al LGBT. Nada mal, nada mal. Qué buena campaña de comerciales le tocó a Yoshihime. Dice Repollo, a mí no me salió nada. ¿Neta? No, qué feo, Repollo. Dice Striker, a mí me tocó el comercial de la salsa búfalo. Ya hasta se me antojaron unas papas con salsa. ¡Ah, qué rico! Esa salsa como me encanta, la salsa búfalo. Dice Prisaris, a mí no me tocó nada. Dice, a ver, a Sukirsi le tocó el café latte, el Chevrolet y 202 héroes. No manches, el Sukirsi se comió todos los comerciales. Bienvenido, Sukirsi. Chale, el Sukirsi. Dice Kirby Roblox, ya nos disfruta tu comercial. muy bien, les tocaron buenos comerciales, déjenme decirles. Les tocaron buenos comerciales. Pero pues muchísimas gracias, chicos, por apoyar la dinámica del comercial. Ya saben que a mí esto me ayuda monetariamente, pues hacemos algo divertido, ¿no? Con esto de los livestreams y para ir cerrando los livestreams. Cerramos divertidamente los livestreams, ¿no? Viendo comerciales, porque pues a quién no le gusta ver comerciales. Pero pues qué bueno, muchachos, qué bueno. Dice Kirby Robloxiano, vendo comerciales, cuestan 10 puntos de vicio. Se me ocurre hacer una... Ah, ok, ya, se me acaba de ocurrir una idea. Pero bueno, muchachos, pues ya para terminar esta transmisión en directo, me gustaría mostrarles el trabajo que ha hecho Repollo. Ha hecho Repollo, o está ha trabajado unos emotes muy bonitos, la verdad. Que bueno, estos emotes pues van a formar parte del server de Discord. Y voy a intentar implementarlos en Twitch. Porque es que en Twitch no me deja poner, solo me deja poner uno. Entonces de esos cinco tengo que ver cuál voy a poner. Y los demás pues van a tener que esperar hasta que se vaya suscribiendo más gente. Y vaya desbloqueando más ranuras. Porque así funciona esto que tengo entendido. Pero bueno, muchachos. Con esto nos despedimos, con el gran trabajo de Repollo. Y pues aquí están, chicos. Vamos a desbloquear los emotes en 3, 2. ¿Qué dice Repollo? Pone el kick saludo primero, justo. Ok, pongo el kick saludo primero. Pues bueno, muchachos, aquí va el... ¿cómo se llama? Los emotes. Aquí están. Estos son los emotes que ha preparado Repollo o Galactic Cabbage. Esta es el arte. Este es el arte de Repollo. Como pueden ver, hizo un kick enfurecido. Así de, ¡ah! ¡Pinche computadora! Luego hizo un kick tragando pizza, porque es mi comida favorita, la pizza. El kick saludando así de, ¡presente! El kick... ¿Qué tengo, güey? ¿Tengo tortícolis? ¿O por qué me duele el estómago? No sé. Y el kick serio, el kick... ya. No, pues está chido, güey. Pero están muy bonitos los emotes. Están muy bonitos, Repollo. Neta, te la rifaste, güey. Están preciosos. Me encantó el kick saludando. ¡Presente, profe! Ay, no. Están muy bonitos. Un aplauso para el Repollo. Un aplauso para el Repollo. La verdad es que se rifó Repollo. Y como les digo, chicos, estos emotes van a formar parte del canal de Twitch para pues los suscriptores. Y voy a acomodarlos para Discord. Voy a borrar algunos. Y el último es la reacción del Nintendo Direct. Sí, así reaccioné yo así de... ya. Y luego, mega aplauso. Nah, pero sí, están muy bonitos, la verdad, están súper, súper bonitos los nuevos emotes de Discord y de Twitch. Muchas gracias, Repollo, como siempre. Están preciosos, están preciosos. Y luego ese toque como chibi, no sé, le dan el toque. Nah, están muy bonitos, Repollo, en serio que tienes un chingo de talento, la verdad. La verdad es que te la rifas como siempre.
Pero bueno, muchachos, chicos, chicas de YouTube, pues esto vendría siendo todo por la transmisión en directo del día de hoy. Espero que les haya gustado esta transmisión en directo. La verdad es que fue una transmisión en directo muy divertida. Tuvimos a pinche Gilberto. Tuvimos los emotes de repollo, que de hecho ahorita los voy a configurar en cuanto me los pase uno por uno. Voy a configurarlos. Porque no, el trabajo de repollo está súper, súper bonito, la verdad. Súper, súper bonito. Pero bueno, a ver, espérenme. Psychic, ¿cómo vas a poner la música del ending si no desmuteas la compu? Pero bueno, chicos, esto vendría siendo todo por hoy. Espero que se la hayan pasado súper, súper bien en la transmisión en directo del día de hoy. Como les dije, hoy vencimos a pinche Gilberto. Hoy recibimos los emotes del repollo. Y pues hoy estuvimos hablando de la E3. Para el día de mañana, chicos, vamos a proceder a pasar el mundo 5 y el mundo 6 de Donkey Kong Country Returns. Yo creo que pasado mañana terminamos el juego, el jueves. Entonces, bueno, muchachos, mañana el directo es temprano, como siempre, ya lo saben. De mañana es directo temprano, a la 1 de la tarde. Y pues nada, muchachos. Mañana también va a haber dinámica de comercial. Así que, pues ahí esténse atentos y vamos a ver qué comerciales les toca, ¿no? La verdad es que yo agradezco mucho que me apoyen con esto. O sea, ustedes me podrían funar sin problema por esto, pero créanme que me hacen muy feliz y me ayudan bastante. Entonces, se los agradezco un montón. Muchísimas gracias, chicos. Que estén bien. Nos vemos el día de mañana con más. Muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más.